dice que yo venía un día, soy comerciante, siempre he sido comerciante, yo venía en mi camioneta por allá por el Torero de Cuatro Caminos y vi una manta ahí en el torero precisamente que decía, hay un bar que se llama El Burladero, restaurant bar, y yo vi una manta que decía el próximo sábado presentación de la leyenda del siglo Antonio Pedro. Y yo tengo unos familiares en Martín de la Torre que me comentaban que él había ido allá a cantar y que él era Pedro Infante, y yo tenía la curiosidad por conocerlo, por saber exactamente si era o no era. Y al siguiente día iba a cantar ahí en el toreo. Entonces agarro y llego a mi casa y le digo a mi familia que se alistaran, que al otro día íbamos a ir a ver a Antonio Pedro, sí, a Pedro Infante a cantar. Sí. Efectivamente, al otro día nos fuimos allí al Burladero y compré mis boletos, y a la hora de pasar no nos dejaba pasar el portero, supuestamente porque no llevábamos el traje. Somos gente humilde, nosotros el traje casi ni lo usamos. Sí. ¿Sí? Entonces estaba yo ahí precisamente discutiendo con el portero que por qué nos dejaba pasar, perdón, si ya llevaba yo los boletos y yo había pagado lo mismo que pagaban todos. Sí. Y no me dejaba entrar, me dijo que si sobraba alguna mesa, y eso era el rincón, ya me dejaba pasar, y que si no, no. Y en eso estábamos cuando de momento así por mi espalda llegó un señor, y atrás de él otra persona que nos llevaba un paraguas porque sí, estaba medio lloviznando. Y era Antonio Pedro. Sí. Y que me ve y que me dice, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, amigo? ¿Qué problema hay? No, es que no me dejan pasar porque no traigo traje, señor, y venimos a verlo cantar a usted. Y le dice al portero, déjalo pasar, es mi amigo, dice, y dale una mesa junto a la pista porque lo va a cantar unas canciones. Y el otro se quedó boquiabierto, el portero. Sí. Dice, señor, pero es que está llegando gente y a dónde los voy a sentar a todos, dice. Yo ya le dije que si hay lugar, los paso, y si no, pues que me disculpen. No, señor, porque ya pagó, dice, y es mi amigo. Pásenlo, dice, lo pusieron una mesa cerquita de la pista. Sí. Y no queriendo, así pasó. ¿Sí? Nos pasó cerca de la pista, ya le di su propina, y ahí estuvimos, y sí nos fue a cantar dos o tres canciones a nosotros. Qué bien. Sí. ¿Estaba lleno el lugar? Estaba lleno, sí. Sí. Ya cuando terminó la variedad, toda la gente pues se le amontonaba para el autógrafo, para pedir el autógrafo. Sí. Y yo esperé a que se desocupara un poco aquí y hablé con él. Sí. Le di las gracias por su amabilidad, por cómo nos había tratado él, ¿no? Sí. Y me dijo, no te preocupes. ¿Cómo te llamas? Le dije, no, me llamo Carlos David. Sí. Dice, mucho gusto. Dice, mira, no te preocupes, dice, pero ellos no tienen por qué cosa decir quién va a pasar y quién no va a pasar. Sí. No, tú habías pagado y tu dinero vale lo mismo que vale de uno de traje. Uh-huh. Así es de que, qué bueno que pasaste. Y te gustó la variedad, te gustaron las canciones. No, señor, claro que sí, le digo, claro que sí. Digo, oiga, yo quisiera yo hacerle una pregunta, le digo. Usted me dirá si se puede o no se puede. A ver, dime. Yo lo quiero invitar a que se vaya a comer un taquito a mi casa, le digo. El día que usted quiera. Dice, ¿vienes por mí? Sí, vengo por usted, sí. Ponte de acuerdo, dice, con mi apoderado, dice, con mi representante, él te va a decir qué día y todo, dice, ¿y vienes por mí? Claro que sí, vamos primero, digo. Órale, pues. Y así fue, pues no crea que me tardé un mes o dos meses en invitarlo, ¿no? Sino que luego, como a los 4 o 5 días, organizamos alguna comidita, sí, ahí en la casa, y ya le hablé y me dijo, sí, cómo no, dice, ven a tal estado por mí. Uh-huh. Y fuimos, sí, y ahí estuvo muy contento con nosotros, estuvo conviviendo con mi familia, con mis hijas, con mis hijos, todo. Se paró y jaló la guitarra, sí, no tenía una guitarra colgada. Y las dos primeras canciones
él se acompañó con la guitarra. Sí. Y entonces, pero después ya la dejó y cantó a capela. Uh-huh. En total cantó como unas 7 canciones. Sí. Y yo no le dije por qué cosa había dejado la guitarra, si se oía bonito, cómo la, sí, como la requinteaba y todo, ¿no? Okay, bien. Pero él solito me dijo, dice, no puedo tocar la guitarra mucho, dice, mira cómo tengo los dedos. Uh-huh. Y siempre tenía un dicho que decía Santa Madre. Sí. Ya Santa Madre, mira cómo se me hacen los dedos. Uh-huh. No puedo, me dan ganas, pero no puedo. Sí. Y si acaso una o dos canciones y hasta ahí. Hasta ahí. Y es donde ya creo que ya le contó la historia y es como mi abuelo compuso el corrido. Sí. Sí, ahorita mucha gente lo ha oído por lo mismo. De hecho, cuando la cantó, la gente se quedó así de ¿por qué Pedro Infante? Sí. Y es donde él les dijo la última parte de la canción. Sí. Si quieren investigar, se los dejo de tarea. Sí, sí, eso, así dice el corrido. Mire, qué gusto. Don Erasmo, buenas tardes. Mire, mucho gusto de venir aquí a conocerlo, amigo. Por el corrido que le hizo a Pedrito, ¿cómo ve? Oímos que cantó el corrido en el Panteón Jardín. Sí, mire, soy Cuco Leiva, servidor. Yo ando buscando las personas que convivieron con Pedrito para hacerle justicia. Pues mire que tuve la oportunidad que el general Jesús Villalandero, sí, padre de él, sí, me dijo, Quijano, diga mi general, ¿por qué no le hace un corrido a mi compadre Pedro? No, mi general, yo voy a hablar con un muerto. Ya está muerto. Sí. No, no, dice, él vive. Sí. Dice, te vas a México, llegas al estadio Azteca, me dio todos los gastos. Sí. Pero si quieres agarrar un coche, si no vas caminando. Pero sí, yo pregunté por allí. No, dice 5 o 10 minutos, yo fui caminando. Okay. Ya me encontré. Y luego yo, cuando estaba platicando conmigo, identifiqué su voz. Sí. Y es cuando le dije, usted se va llamado Antonio Pedro. Usted es Antonio Pedro. Pues orden. Pues yo vengo por tu instrucción de tu compadre, general Jesús Villalandero, que te haga yo un corrido. Sí. Y espero que me des biografía de tu vida. Adelante. Bien. Entonces ella me dio su biografía. Sí. Y sobre eso le estoy haciendo el corrido. Haciendo el corrido. Sí, ahí, ahí. Que descanse, sí. Sí. Te lo voy a decir hablando. Sí. Escuchen este corrido, sí, que hoy les voy a cantar, dedicado a Pedro Infante, al ídolo nacional. Pedro Infante no ha muerto. Pedro Infante sigue vivo. Y el poder de un presidente lo hizo el desaparecido. En Acapulco, Guerrero, Pedro allí fue detenido por una Miss Universo, tal por eso fue el motivo. Y a Pedro lo trasladaron al Distrito Federal, a donde allí las torturas a Pedro le van a dar. La cárcel de Lecumberri, Pedro allí fue recluido por los golpes y las drogas. Pedro perdió el sentido. Muchos años pasó Pedro en esa negra prisión, por los golpes y las drogas, Pedro perdió la razón. Año del 57, el día 15 de abril, las noticias ya se daban, Pedro acaba de morir, pero todo fue una farsa. Pedro allí, él no murió, él se encontraba en la cárcel. Él vive en aquel avión. Aquí termino el corrido. Ya terminé de cantar. Se los dejo de tarea si quieren investigar. Ok, bien, muchas gracias. Oiga, entonces, ¿cómo fue que le contó Pedro? ¿Sí se acuerda qué le dijo para hacer el corrido? ¿Que nos puede contar? Sí, mira, se ponía Antonio Pedro. Sí. ¿Sí?
porque no quería que... Sí, tenía miedo, él no quería que se supiera. ¿No se supiera? Sí, pero ¿qué le contó usted? ¿Qué le dijo? Fijarlo, sí me dijo. Sí. Yo tuve un acercamiento en la Miss Universo Cristian Martey, sí, en Acapulco. Sí. Y entonces allí lo descubrieron, sí, con ella. Sí. Era nuera del expresidente de acá de Veracruz. ¿Cómo es que el nombre? No me lo acuerdo bien, pero era, él era su nuera. Sí. Ah, su nuera del presidente. Que se acostó Pedro Infante. Sí. Por eso lo detuvieron sus guaruras. Sí. Y les dijo a él, a aquel presidente, lo localizamos saliendo del hotel con Cristian Martey. Sí. Y dice, le dijo, no lo maten, tráiganmelo vivo.